Gótico es una imagen que me costó muchísimo conseguir, no está prácticamente en ningún libro y un día buscando, googleando por ahí, encontré primero el plato escultórico y después a través de eso, ya conociendo la imagen, yo sabía cuál era la medalla que había ganado, pero no había ninguna imagen. Logré conseguir la imagen de la medalla. Abajo a la derecha tenés la copita. Ahí me apareció de vuelta la. Nuevamente. Estábamos acá. Bueno, estábamos justo en la medalla de la exposición, como bien decía Arturo, es cuando se inaugura la Torre Eiffel y de hecho podemos ver la torre en el anverso de la medalla. Se inaugura también el stand de la luz. ¿Ese año fue? Ese año 89. Quizás sí fue, quizás fue, como dijo usted, la exposición más importante Donde se de la. junta Edison con Eiffel. Bueno, es un buen dato, no lo recordé, no lo tenía presente. Después, Odinés hizo para un montón de diseños. En este caso, yo creo no, nunca lo pude confirmar, pero creo que es un diseño que Odinés, una relación que Odinés con la arquitectura que tuvo mucho que ver en su vida. Su hijo fue un arquitecto muy, pero muy reconocido en Francia. No fue artista, pero los arquitectos son prácticamente artistas y más en esa época. Hizo varios diseños con estas alegorías, con estas seres de la arquitectura y la otra alegoría que vemos a la izquierda abajo. Son dos diseños que también, sobre todo esta alegoría de la arquitectura, donde una construcción sale de la cabeza de la diosa y vemos el compás que usan los arquitectos, también formando parte importante de la imagen. Y vamos llegando al final. Como les dije, Houdiné, más allá de estos diseños que fueron los más importantes que él hizo, tiene muchísimas otras medallas, son incontables las medallas. Recién, el que quiera ver, tengo para ver una lista de las medallas que tengo identificadas. Y recién acabo de encontrar otra más, que después le voy a pedir a Arturo si me deja sacarle foto, porque una de las medallas que él tiene no la tenía registrada. Así que van apareciendo medallas. Cada vez que entro en Google y pongo Udine, me encuentro una medalla nueva. Es colosal la cantidad de diseños y medallas, y muchas veces me encuentro quizás una con Ceres o con Napoleón III, pero van apareciendo medallas con otros diseños, con la firma de Houdiné, y ¿La que es. estás hizo? No tengo vista Me ninguna. parece que tengo una, pero por la efigie, digo, de una Puede reunión internacional que se hizo ser, acá. no tengo, no, plaquetas no tengo vista ninguna, y todas las medallas. La mayoría de las medallas que tengo conocidas son redondas, salvo esas que mostré que eran octogonales, que son unas medallitas de este tamaño más o menos. No, no tengo visto Te la de. paso a ver que vos Sí, termines y eso por mismo. supuesto. ¿Puedes poner el anterior, por favor, un momentito? Sí, señor. Este Guillaume, ¿no es el que grabó la famosa regata de la aduana nuestra de acá, ¿no? ¿Cuál? La parte de arriba. Sí, ya está. No sé si no, no en esta en esta medalla en particular no me fijé a quién estaba Pero ahí es un arquitecto, diseñado. pues. El tema es que, digamos, es una medalla. El Guillaume de acá me parece que es a quién está dirigida la medalla. Por eso, pero Tiene soy que. miembro del Buró y veo la fecha muy parecida, 1840. Puede ser. O sea, me suena a que es un arquitecto. Pero no excluye la posibilidad de que sea el mismo grabador. Hay que investigarlo. Como dijo nuestro colega en la charla pasada, que iba relacionando todos los temas, puede estar relacionado. No, no, no.
Son datos que son lindos y suman. A mí me encanta encontrar esas cosas. Como por ejemplo el dato de que el hijo, o sea, tiene un montón de medallas hechas de referidas a la arquitectura, y el hijo de Udiné fue un reconocidísimo arquitecto en Francia, en París. La que yo digo es una medalla muy característica, se hicieron muy pocos ejemplares, muy rara y muy linda, es una medalla enorme. Soy miembro. Habrá que. La medalla de la aduana. De la aduana vieja. Está hecha por Guillao. ¿No? Ah, no está, Arturo. Sí, no, sí, está acá, pero está. Sí. No te venía, estaba cargado. Le decía. La medalla de Guillao. La conocé vos. Hay tres: en tres, plata, cobre y oro. Y las tres, la. ¿Qué medalla se hizo? En la colección 1860 y... ¿Y cuál? Mirá el Roberto de lo que dice ahí arriba. ¿Puede ser el mismo? Sí, sí. ¿Cómo era el nombre de ese grabador? El nombre. El nombre no recuerdo. Yo no recuerdo. Pero sí te voy a dar algo que no lo comentaste. André Udiné fue masón. Sí. Por eso el símbolo de los símbolos masones que usan todas sus medallas. Ahí tenés el caso de que como gran masón, la Sociedad Central de Arquitectos le pidió la pieza y él pone el compás, que es el símbolo fundamental con la escuadra. El otro va a saber escuadra y va a saber la escuadra y el compás. Sí. Para demostrar su condición de masón. Acá tuvo mucha relación con Castilla, Eduardo Castilla. Claro, el presidente de Casa de Moneda. El primer presidente. En ese momento era el jefe de grabadores de la Casa de la Moneda de París. En realidad, Udiné, cuando graba para Argentina, ya era el jefe de grabado de la Monaie. El tema es cuando Castilla viaja, lo comisionan para viajar y contratar a un grabador, la idea de Casa de Moneda era contratar a Barré, que era en ese momento el jefe de grabado de la Monaie. Mientras Castilla está viajando para Francia, Barré fallece y es nombrado Udiné como jefe de la Monaie. Cuando Castilla se encuentra con esta situación, buscó varias opciones, entre ellas una de ellas fue Udiné. Hubo otros grabadores que hicieron ensayos. Uno de ellos fue el también francés Trottin. Y hoy me mencionaba ella los cuadernos de las cartas de Udiné. En ese cuaderno se menciona que casi se cae el contrato entre Castilla y Udiné porque Castilla, por atrás, o por lo menos eso pensaba Udiné, estaba contactando a algunos, justo con tanta mala suerte, algunos discípulos de él, del mismo, sin permiso, y no lo dice, pero lo deja entrever como que les pedía cierta discreción. Alguno tuvo más respeto por su maestro del que pretendía Castilla. Castilla se enteró y le dio un ultimátum, Udiné se entera, le da un ultimátum a Castilla: decidite, querés mis diseños o de algún otro, tenés libertad para elegir, pero si me elegís a mí, me elegís ahora. Y terminó, por supuesto, tomando la mejor decisión posible. Pero cuando Castilla viaja, la idea era contratar a Barré, que era en ese momento el jefe de grabado. Sí. Las cartas que se refieren, me imagino que el librillo ese, sí, que salió de Casa de Moneda. Exacto. En esas cartas también lo que sucede, no sé si es Castilla de última, o Udiné le dice a Castilla: muchacho, ¿qué hacemos? Porque acá hay otro que está diciendo que en nombre del gobierno están buscando algún grabador. E inclusive hablan del dinero, que no le habían enviado el dinero, y si le parecía, exacto, que era caro lo que le estaba cobrando,
Exactamente, eso es a lo que me refería con el ultimátum. Lo que sí, no sé si, por lo menos a mí no me surge de leerlo así, las cartas que él dice a Castilla, usted está obrando mal, o la... No, a ver. Su gobierno, sí, en rigor de verdad, tiene más de un representante acá. Y están buscando entre mis alumnos. A nombre suyo, que, o sea, de su gobierno, que necesitan un grabador, y usted está hablando conmigo. A ver, decida el tipo Grondona, muchacho, decida que sí, más o menos... Exactamente, esa es la historia que hubo y que... como nos ha pasado muchas veces o varias veces en la historia numismática, perdemos o estamos a punto de perder un artista de primerísimo nivel por un malentendido tonto, por un error nuestro. Nos pasa con Udinese, estuvo a punto Casa de Moneda de perder a semejante artista, le pasó a Casa de Moneda en los 50 con Ballardi. Yo por los intermediarios. Sí, son situaciones distintas, pero casi perdemos a Udinese y perdimos, de hecho, por una tontería nuestra, perdimos a Ballardi. Si no hubiera pasado ese malentendido, quizás Ballardi hubiera seguido trabajando como Nicastro siguió trabajando en Argentina. Pero bueno, es cierto lo que dice Arturo, el tema este con Udinese y Castilla. Y les decía, llegamos a lo último. Quería mostrarles algunos otros diseños que hizo este artista, ya sin agrupación. O sea, los principales diseños son Ceres, Napoleón III, que son los más repetitivos, y las representaciones y su relación con la agricultura, con la arquitectura. Y acá vamos a hacer un... del peso argentino son toda la parte de esta parte del rostro de la cara son iguales. Sí, bueno, de hecho le hizo cambios superficiales al diseño. Pero vos ponés los dos mentones y la nariz. Sí, son que claro, cambia la cabellera, el tema de la vincha, quizás un poquito algo de la cara. En el único lugar donde hace un pequeño retoque se ve en la punta de la nariz, porque lo que sí también tiene más volumen el pómulo de la Libertad Nuestra que la de Francia, o sea, como bueno, un pómulo más inflado que, y la nariz como más puntiaguda. Sí, de hecho sí. Lo que pasa, creo que debe tener que ver con cuando Castilla intercambia, lo conoce, lo contrata y después en el intercambio de cartas, varias veces Udinese le pide algún diseño como para él tener la representación de la mujer argentina, para poder representarlo en su diseño, y Castilla básicamente le dice, mira, te voy a mandar algo por la embajada, que no sabemos si se lo mandó o no, y le da también la libertad de él imaginárselo, de él hacerlo a su gusto artístico. Y lo que termina haciendo Udinese, por suerte creo para nosotros, es un diseño muy parecido a la libertad francesa. Son dos diseños que son realmente hermosos los dos y marcaron épocas tanto en Francia como en Argentina. Pero sí, son significativamente parecidos. Y lo más probable es que el diseño de la libertad argentina esté muy, muy, muy basado en la libertad francesa. No, hay una cosa que es importante. No es lo mismo la libertad francesa que la imagen de Ceres. La imagen de la libertad francesa es la imagen de Anne-Marie. No. Entonces, en algún momento también se nombró libertad francesa a la imagen de Udinese. Sí, pero perdón por el error, tiene razón, cuando uno habla de la libertad francesa muchas veces se refiere al otro diseño. Pero el diseño cuando lo hace Udinese también se refería a la libertad, sería quizás más correcto hablar de las Ceres de Udinese. En realidad, cuando nosotros le pedimos un diseño, en rigor de verdad no le pedimos el rostro de la libertad, sino el rostro de Palas Atenea, el rostro de la patria. Claro. Nosotros le ponemos libertad, porque arriba dice libertad, es por costumbre.
Pero el rigor de verdad, lo que nosotros conocemos como el rostro de la libertad, es el rostro del parasatelismo. Sí. La patria, concretamente. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir. Claro, sigue siendo una representación de la libertad de Argentina. Que es lo que quería. Porque, a ver, cuando Argentina era quizás el último paso que faltaba, unificar la moneda para ser un país hecho y derecho. Era quizás el último o uno de los últimos pasitos para completar la unificación argentina y dejar de ser la Confederación o las Provincias Unidas o lo que fuere y pasar a ser la República Argentina en todo sentido. Pero sí, es Paras Atenea. Nosotros lo conocemos popularmente porque lo hicimos. De verdad, no que termina representando la libertad, pero está basado en la imagen de Palas Atenea que tenía, que le pide Argentina a Udiné. Y acá, bueno, volvemos a los diseños. Acá llegamos al último. Un detallecito que quizás alguno se haya dado cuenta. Hay los diseños, o sea, decíamos recién que los diseños tanto de la libertad argentina como de Ceres, fíjense que todas, salvo una, tienen el mismo perfil. No tengo las imágenes acá ahora, si quieren las busco. Solamente, o sea, todas están como esta, ¿sí? Mirando hacia su izquierda, ¿no? El medio argentino está al revés. Es la única representación que está al revés. Es un detalle. Todas las monedas y las medallas francesas de Udiné tienen el mismo perfil, igual que casi todas las monedas y medallas. Perdón, medallas argentinas no hay, lamentablemente, de este hombre. Exactamente. Solamente, no sé, nunca supe el motivo. Solamente el medio argentino tiene el perfil dado vuelta. Sí. Y eso es lo que justifica un poco que dicen que es una pieza de preservación. Pero sí. Sí, hay 400 y poquitas monedas. Sí. 422, no sé. 429 en realidad. 9 y 421. Exactamente. Son muy poquitas y solamente esas, entre todos los diseños que hizo Udiné, tienen el perfil cambiado. La del 81 es una moneda, no es una presentación de ministro ni nada por el estilo. Está volcado en los registros de Casa Moneda como una moneda y Castilla pide que se desertúe de poder acuñarla, ya que había problemas técnicos para darle el fino, que sucedió lo mismo con la de 5 centavos. Nosotros debemos tener una de 5 centavos de plata, que es el único valor que falta, de 2 a 10, y la ley decía que debía acuñarse de 5 también. Pero el fino de plata a una moneda tan pequeña era difícil de darlo, entonces le pide Castilla al gobierno que lo autoricen a no acuñarla. Pero la del 81, el medio argentino, sí se llega a acuñar la cantidad de 9. Que es una moneda, porque está volcada en el registro de sí. Moneda. La del 84 es 421, y nunca más, por lo menos ese valor. Pero el mayor de verdad, el 81 es una moneda, no es una presentación. No, estamos de acuerdo. Y esos dos años tienen el perfil cambiado. Pero bueno, hasta acá llegamos con este breve repaso. Muchas gracias.